Es el momento de ir al encuentro de Mariano, el desinformático. Bueno, y realmente la sección de Mariano de la semana pasada ha dado mucho que hablar con esos pájaros que realmente no existen y que son drones. Y ahora, al parecer, Mariano, que creo que nos está escuchando, ya tiene una serie de preguntas importantísimas que le han llegado a través de ese WhatsApp y ese correo, ¿verdad? Para que esas inquietudes de los ciudadanos y los usuarios podamos ser despejadas en la medida de nuestras posibilidades. Mariano, ¿qué tal está? Bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de recibirle nuevamente. Un placer felicitarle por la sección de la semana pasada que se ha viralizado ahí por las redes sociales, y al parecer dice usted que le han llegado muchas preguntas de la audiencia, ¿no? Sí, han llegado bastantes preguntas. He seleccionado algunas de las cienes y cienes que hemos tenido. El caso es que quiero decir que con el tema de los pájaros hay quizá alguna controversia, pero cada vez somos más. Hay legión ya que consideran, vamos, hay gente que está directamente con los tirachinas cargándose de los pájaros. O sea que estamos en ello, vaya. Con respecto a las preguntas, hay todos nuestros amigos que son también legión, nos han mandado una cantidad de preguntas que, bueno, yo las he pillado un poco al azar, ¿no? Tengo la primera pregunta, que creo que va a ser complicada para que usted me la responda, porque dice: ¿por qué los teclados de los ordenadores no tienen el orden alfabético? Claro. O sea, ¿por qué son A, S, D, F, G, Ñ, tal? Si no es A, B, C, B, que es lo que sabemos todos. Pero aquí he tenido yo una especie de rollito, porque, a ver, mi abuela, que me hizo taquigrafía y mecanografía de caballero, que era un método que había antes de taquigrafía y mecanografía, pues ella me explicó por qué el teclado es así. Y es que el teclado es así siempre. Siempre es así. Bueno, realmente, siempre. Aprovechando que tenemos a una experta, Sonia, tenemos que realmente preguntarnos por qué es esto, porque de verdad que si es por orden alfabético, ABCD, ¿verdad? Si nos enseñan alfabetos desde pequeños en ese orden, ¿por qué el teclado tiene un orden diferente? ¿Tú lo sabes esto? ¿Tiene explicación, Sonia? Sí que la tiene, y reconozco, me alegro un montón que hayas elegido esta pregunta, porque yo esto también me lo he preguntado muchas veces y siempre he sentido curiosidad, porque además yo no aprendí mecanografía pura y dura. Y entonces siempre me preguntaba, jolín, con lo fácil que es poner el teclado en el orden alfabético. Hay alguien que nos ha querido jorobar, aquellos que no hemos hecho mecanografía. Bueno, pues no es así, en realidad. El teclado QWERTY viene porque en un principio estaba en orden alfabético, los teclados de las máquinas de escribir, pero resulta que al escribir muy rápido chocaban las teclas. Chocaban las teclas cerca y, bueno, pues embarronabas el papel o se quedaba trastabillado, claro. En fin. Y bueno, pues ahí gente muy inteligente que para nada quería jorobarnos la vida, sino facilitárnosla, estuvo pensando, y al final, bueno, pues resolvió que el teclado QWERTY, el más utilizado, el que sigue siendo el más utilizado a nivel mundial desde hace muchos años, es el que mejoraba esa, o evitaba esos fallos que tenía. Están esas letras, digamos, esas palabras en inglés, parecería que esas teclas no se chocaban entre sí. ¿Esto coincide con su impresión, Mariano, a través de su abuela? ¿Le ha contado también esto o qué? Evidentemente, o sea, eso, alguien un día se fumó algo y hizo el teclado así y dijeron, pues así queda y tal, ¿para qué lo vamos a cambiar? Hecho, ¿no? Y ya está. Abuela, bueno. Bueno, tiene más preguntas, hable con una otra pregunta que le hayan hecho. Esta sí le va a comprometer a usted y a la señorita, que es un encanto, por cierto. ¿Por qué cuando uno mete un sistema operativo nuevo en el ordenador va más lento?
¿Esto por qué? Eso siempre nos dicen por qué va más lento. Esto es cierto. Bueno, esto es una pregunta un poco comprometedora, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la obsolescencia programada, ¿no? Que es eso a veces que, bueno, sacan un Eso que es lo que es, dice Mariano. Bueno, la obsolescencia programada son diversas técnicas que están bastante seguidas por las tecnológicas para implementar esos software y que se queden cada vez los aparatos más obsoletos, que nos obligan, digamos, o nos guían para tener que adquirir cada vez nuevos aparatos, ¿no? Esto realmente está bajo reproche de muchísimas autoridades. La Unión Europea ha sido muy dura en cuanto a lo que tiene que ver con estas prácticas y lentamente se está dejando, porque, por ejemplo, ahora mismo se siguen vendiendo ordenadores con los mismos procesadores, y 7 y 9, o sea, los mismos procesadores de hace bastantes años. Pero bueno, tiene razón en este reproche, Mariano. Es cierto que nos pasa a todos que instalamos algo y nos va peor, ¿no? Sí, esto es un poco como la cafetera que te compras este año y ya el año que viene no funciona, tiene una cantidad de cafés y a partir de ahí ya tienes que comprar otra. Exactamente. Bueno, esperemos que entonces que la obsolescencia programada deje ya de ser esta práctica y, bueno, que podamos realmente las autoridades presionar bastante más a los fabricantes para que dejen estas prácticas. ¿Qué otra pregunta tiene, sí, Mariano? Vamos a presionar. Muy bien. Sí. Tengo una tercera pregunta, si me da usted pelota. Un señor que me escribe dice, mi hijo se ha comprado un reloj smartwatch de estos que tiene de todo, ve películas, puede llamar por teléfono, recibe mensajes, hace, bueno, absolutamente de todo y tal. El problema que tiene el chico es que lo tiene que cargar todos los días, ¿vale? Pero dice el señor, yo tengo un Timex desde hace un montón de años que incluso tiene calculadora y la carga me sirve para un año. Es verdad, Mariano. Pues sí, perfectamente. La verdad es que ahora vamos a dar esa respuesta con Sonia, con nuestra experta. Le agradecemos muchísimo que nos haya traído estas preguntas, Mariano. De verdad que son muy interesantes. Nos llegan también muchísimas, de verdad, y con muchísimos casos también prácticos como el que usted nos plantea ahora. Le dejamos porque usted tiene sus compromisos y vamos a dar respuesta ahora. Y bueno, reciba un fuerte aplauso y le esperamos para el próximo jueves, ¿sí? Muchas gracias. Adiós, hasta el jueves. Un abrazo. Gracias, Mariano. Bueno, esta es una pregunta casi retórica, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta nueva tecnología, el smartwatch, que es cierto que realmente son aparatos absolutamente modernos, se puede contestar las llamadas, escribir mensajes, escribir WhatsApp, enviar pues la reserva a un restaurante, en fin? Claro, eso se supone que consume mucha más energía. El Timex o el Casio electrónico, este tipo de relojes que duran un año o dos años la batería, evidentemente es por un tema de consumo, ¿no? Claro, y por la utilización, o sea, por los procesos que van debajo de esos aparatos. Si hay mucho proceso instantáneo o sincrónico, claro, pues lógicamente las baterías y la energía se gasta mucho antes que si solo tienes un simple proceso. Como anécdota te contaré, yo tengo un zapatófono, yo uso un zapatófono y a mí la batería de mi zapatófono me dura una semana entera. La batería de mi tablet no. Claro. La batería de mi tablet cada día y medio, dos días, pues tengo que conectarlo. Sí, al estar conectado con el Bluetooth, con el Wi-Fi en todo momento, luego te daremos alguna que otra guía para que ahorremos un poquito de batería, porque es cierto que si estamos fuera de casa con el wifi conectado, pues en todo momento está buscando esas redes y eso conlleva un mayor consumo de energía, y sobre todo estos smartwatch también es cierto que también tienen la batería más pequeña y evidentemente tienen una menor capacidad de entregar energía, ¿no? Y necesita por tanto carga periódica.